Bueno, tenemos poquito tiempo, así que quiero que me contéis cómo van a evolucionar vuestros personajes. Y bueno, tú que me cuentes cómo es tu llegada. Empiezo por ti. Vale. Pues es una llegada complicada, obviamente, porque Inés se mete en la academia y las alumnas nunca han estado con una compañera morena y ella nunca se ha visto en una situación así, por lo tanto, al principio es complicado, pero bueno, va avanzando a mejor. ¿Pero te va a costar? Sí, me cuesta lo suyo, me cuesta, sí. ¿Y vos ahora se lo vais a poner fácil o...? ¿O no? Depende del personaje, es todo un proceso de cada personaje. Pero bueno, es raro y es diferente y lo diferente cuesta. Sí, hay algunas que lo van a aceptar de una manera más... más tranquila, más... bueno, lo aceptan, sí. Y hay otras que les va a costar un poquito más. Pero bueno, es ese proceso porque tambalea un poco la academia. Yo, conociendo a vuestros dos personajes, diría que tú la vas a aceptar antes que tú. Es un poco obvio. Pero luego nos hacemos super... bueno, no. Para que me vas a hacer un spoiler. No, sorpresa, sorpresa. No sé, raro, la verdad es que aún no sé lo que son Margarita e Inés. Hay una historia rara también entre Margarita e Inés. Empieza, pues eso, con poca aceptación porque es lo diferente, pero evoluciona. Que es una persona normal y corriente. Exactamente. Bueno, cuéntanos tú, hablando de persona normal y corriente, ¿cómo has llevado esa trama durante la primera temporada de aceptar a tu madre en su condición? Pues fíjate, en los años 20 pues es complicado. O sea, a mí, aunque yo adore a mi madre y la quiera muchísimo, pues para Macarena era un shock. Sobre todo porque siempre había tenido esa relación de confianza y al final todo fue muy de pillada, de primeras, sin explicaciones, y Macarena se sintió un poco traicionada, pero bueno, esa afectividad con su madre sigue ahí porque la adora, la quiere y ese vínculo nunca se va a flaquear. Nunca. No sé si ahora con la ausencia de Cecilia Freire, que no va a estar de corrido en toda la temporada, esa trama va a quedar más cerrada. Sí, bueno, ella aparece, Cecilia, el personaje de Ángela aparece menos, pero sí que es cierto que hay un capítulo que lo tiene ella y es maravilloso. Y bueno, es un encontronazo, lleva mucho tiempo sin verse y se verá qué pasa entre Macarena y Ángela. Y Lucía, me vuelvo aquí para preguntarte a ti, que has estado ahí con tus amores o con tus amoríos en la primera. Y ahora parece que aparece un nuevo chico. Bueno, aparece un nuevo chico y Margarita pues se sorprende. Es un chico que le sorprende, que no es para nada lo que ella esperaba. Entonces se verá qué va a pasar con ese chico y con Margarita. La descoloca, eso es, la descoloca seguro. Pero no se sabe qué va a pasar entre ellos. Contadnos ya para acabar, aparte del tema racial, ¿qué lecciones vais a aprender en esta temporada? Porque en la primera vimos que recibíais muchísimas, tanto las alumnas como los espectadores recibíamos muchísimas lecciones de feminismo. ¿Qué vamos a aprender en esta segunda temporada? Muy diferente, sobre todo a escuchar, a empatizar. Sí, y yo creo que también una cosa que sale en esta temporada, que es el deporte, que yo creo que también es un tema a destacar porque, bueno, lo vemos hoy en día que las mujeres tienen mucho menos oportunidades y mucho menos beneficios y de todo, entonces creo que es algo guay que se cuente. Se va a ver ese comienzo del deporte, de la mujer en el deporte. Y temas, pues, bueno, se tratará el tema del racismo, alguna enfermedad, va a estar muy interesante. Y creo que también algo muy bonito, por lo menos que a mí me lo parece, es la... como una persona mayor que pierde a su marido, el volver a enamorarse, que es la historia de Luisa, que creo que es algo muy bonito también. Pues muchísimas gracias, chicas. Os dejo que tenéis que iros a grabar. Sí, corriendo. Adiós.